Muchos piensan que ha llegado el tiempo de la memoria, el momento adecuado para recordar las pérdidas de vidas humanas tras 20 años de violencia y aprender de una vez por todas de nuestro pasado. Otros prefieren el silencio. Los periodistas, especialmente los fotógrafos, han sido testigos de primer orden de lo ocurrido en nuestro país. Alexandra del Carpio conversó con algunos de ellos sobre sus experiencias. Una casa, pero no sabía dónde era, acá en Lima, ¿no? Porque nos llevaban vendados en los autos. Habían armas, ¿no? Y era así, como se dice, unas habitaciones que no eran vividas, ¿no? Que eran de paso, ¿no? O sea, que era todo nomás cosas así, algunas cositas, ¿no? ¿No? Y estaba este bebé también ahí, ¿no? Yo me imagino que es horrible ser una mamá, ¿no? Y saber que en cualquier momento te pueden entrar y te fusilan, ¿no? Un reportero gráfico que va a esta noticia se vuelve un poco inmune, porque lo primero estás pensando en la foto, lo primero que estás pensando en la primicia, porque tú no eres nadie para que puedas revertir estas cosas, ¿no? En ese momento Polay no era Polay, era el comandante Rolando, pues, ¿no? O sea, su identidad no estaba todavía develada. Entonces él no quería fotos, estaba muy de lejos, me decía medio como de perfil, siempre estaba con sus anteojos Ray-Ban, medio tapado, pues, ¿no? Hablábamos poco, ¿no? Y a mí me permitía registrar la vida cotidiana ahí, ¿no? Se acerca Polay y me dice, ¿sabes qué? Han detectado mi personalidad, tienes mucha suerte, ¿no? Y se saca su anteojo y me dice, mi nombre es Víctor Polay Campos, agarra una bandera MRTista, empieza a levantar las cosas y yo tengo una sesión de fotos que dura días. Ser meramente un observador sería ser una máquina, ¿no? Y no creo que lo seamos, ¿no? Participas, por ejemplo, obviando, participas silenciando, participas de alguna manera también pretendiendo ser solamente, hacer solamente profesionalmente tu trabajo. De alguna manera tus emociones están ahí puestas también, ¿no? Hay que entender la época en que uno vive y hay que saber el pasado de su historia. Sobre una época tan violenta debemos informarnos, conocer, saber. O sea, yo creo que un país sin memoria es un país que no existe. Esos años trágicos de violencia que se vivieron aquí pueden servir como un mensaje para que esto no se vuelva a suceder. De demencia por todas partes, ¿no? Una demencia obviamente exacerbada, ¿no? Por el lado de Sendero, ¿no? Pero también que llevó a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que se extendió luego al abandono de de las autoridades y finalmente a la gran ceguera de la sociedad. Era el temor de los actos de terror, ¿no? O sea, de las bombas, de la gente muerta, ¿no? De que en cualquier momento, en cualquier sitio, algo puede pasar, ¿no? Yo creo que se debe castigar ejemplarmente a aquellos que han tenido excesos en esta lucha tan cruel. Que haber atacado de un primer instante. Las necesidades básicas del pueblo, ¿no? El abuso que se llevaba a cabo contra ellos. Era la única forma de poder contrarrestar y la única forma será para a futuro contrarrestar a lo que se debe venir nuevamente. Son momentos significativos que deben servir para hacernos pensar sobre las razones de la violencia, las razones en que pasó todo esto, ¿no? Creo que es la exposición y la Comisión de la Verdad están ahí para hacernos reflexionar qué pasó.